Muy buenas, queridos amigos del Trémolo. Hoy nos visita Lío Di Carlo y nos trae dos Telecaster de primer nivel para que testeemos en nuestro estudio. Quédense que enseguida arrancamos, pero primero suscríbanse al canal. Hola amigos del Trémolo, ¿cómo están? Estamos con el señor Lío Di Carlo. ¿Cómo estás, Lío? Bien, ¿todo bien? Sí, tranquilo. Gracias por la invitación. Bueno, contanos un poquito qué tenemos acá. ¿Qué es esto que tengo yo acá en mis manos? Y eso es una tele Revisión 63 Custom Shop. Sparkler Red. Nada, especificaciones de época, pero con 9,5 y 6105. Bien. Lo que hoy todo el mundo quiere, digamos. En comodidad de mango hablando, ¿no? Muy bien. ¿Cuerpo, me dijiste? Eso es Alder. Alder. Eso es Alder. Alder, sí. una tele 60 clásica, digamos. Claro, claro. Muy bien, Rosewood, Alder y Maple. Exacto. ¿Y eso que tenés ahí vos encima? Esto es un cuerpito de MJT, que también es una pieza de Alder, livianito. Y el mango es un mango de Fender Vintera 60. Era de una edición limitada que venía con Bixby. Sí, señor. Lo puse acá, me gustó cómo calzó. Y nada, es la guitarra que uso todo el tiempo. Muy bien, sí, es preciosa esa guitarra. Realmente tiene un look. Sí, mucha facha, mucha facha. Bueno, bien, vamos a ver cómo suena un poquito. Dale. Thank you.
Sí. Ahí escupe. Ah, este mango es diferente. Este mango es cosa seria, ¿eh? Es distinto. Ya. Esta viola tiene un tono. A ver. Pasa que esto suena, suena arenoso, ¿eh? Este es un champ. Este es un 5F1 hecho por Mojotone. Un clon. Un champ 57, ¿es? Claro. Sí, 55. El tweed. Y aquel es el tweed, es aquel. Es claro. 12 watts. Claro, 12 watts. Bueno, muy bien. Bueno, y esto. Esto que tengo acá, cuerpo MJT, dijimos mango Vintera. Mango lindo. El mango está bueno, está muy cómodo. Muy lindo. Los mexicanos están haciendo las cosas bien, ¿eh? Sí, el mango, la verdad que no me puedo quejar. Por ahí el cuerpo, tema pintura, tema peso, madera, pero los mangos están buenísimos. Es una guitarra que no es pesada, ¿eh? No, tiene 3 kilos. Está bien. Es liviana, sí. Esa es una muy buena viola, recién por lo que estuve tocando, la verdad que me pareció que es... Sí, esto va muy no bien. No me gusta demasiado la pintura, no, el sparkle. El sparkle es más... Pero el mango tiene un... Perfil divino. Lindo feel. Este también, la verdad es un poco más grueso este. Sí. Pero está un poco más grueso y más plano. El radio ahí ya tiene más radio, ¿no? No, tiene las dos ruedas y medio. ¿Sí? Pero eso tiene 6105 y esto tiene unos narrow, que son narrow jumbo. Es un poco más chico que el 6105. Sí. Pero casi no notabas, es más finito, la altura es la misma. Este es un mangazo, está terrible. Sí, está muy bueno ese mango. Muy lindo, divino, la verdad. Bueno, a ver esto cómo suena. Son más expresivos esos micrófonos. Claro, Estos son unos 60 Telecaster. Sí, 62 Custom Shop te tiran el catálogo. Fondo gris. El circuito tiene un Grace Booker muy parecido a los Emerson. Sí. Esos son muy lindos mix. Esta viola es una viola divina. Me rinde muchísimo en el micrófono del puente. Sí. Y me gusta. En el medio no me gusta tanto. A mí me parece que se apaga un poco más. Aquella es como que rinde más en las tres posiciones, me parece. Claro. Si bien la estética de esta guitarra me parece que es un, no un 10, un 11. Es hermosa esta guitarra de Fachera. La encuentro más expresiva para tocar esa, no sé, porque no sé vos qué. Sí, es como más dulce. Yo esa al revés, yo la uso muchísimo en la posición del medio. ¿Del medio? Como rinde en el medio. Para pero la bajo, mística. Pero bajo el tono. No, para flanquear un poco está bueno. Solos con la posición del medio. Y es todo más arenoso. Está buenísimo, ¿no? Está buenísima la viola. Me parece que los mixes aquellos son, no sé, me gustan más.
Y sí, eso puede pasar. Eso es una cuestión de gusto. No, a mí la verdad es que son dos violones, esto es una belleza. Terrible guitarra, hermosa. La verdad, felicitaciones. Gracias. Si la querés dejar, no voy a decir. Te la presto, te la presto un tiempo. Bueno, Leo, gracias. No, gracias por estar. A vos de vuelta. Y la verdad que, bueno, te espero en cualquier momento para seguir probando. Ahora vamos otra cosa, pero seguro. Me gustaría que un día hablemos sobre amplificadores. Sé que sabes mucho. Y más o menos. Soy fanático más que saber, pero no soy ningún referente de nada. Tengo amigos que saben en serio. Y cuando yo opino algo se me muere de risa. Pero claro, viste, es así. Bueno, amigos, hasta la próxima. Gracias de nuevo, Leo, y nos vemos. Nos vemos.